Paper Pop. Hola, hola, bienvenidos a Paper Pop. Pues seguimos con las ideas para Navidad y en este video te voy a enseñar a hacer unas tarjetas navideñas que están padrísimas porque mira, se abren de esta manera y ¡tarán! Adentro trae colgados o esferitas o foquitos o piñatas o lo que tú le quieras poner, el mensajito que tú le quieras poner. La verdad están muy muy fáciles de hacer, sobre todo que es lo importante, ¿verdad? Y pues nada, espero que te gusten muchísimo y vamos a ver cómo se hacen. Para hacer nuestras tarjetas navideñas vamos a necesitar cartón delgadito o cartulina del color que quieras, papel u hojas decoradas. En la descripción del video te dejo todo acerca de dónde conseguí todo lo que voy a usar. También necesitamos pegamento en barra y silicón frío, plumones metálicos de colores o negro, lápiz, regla y cúter para marcar y cortar, figuritas navideñas para decorar tu tarjeta y tu plantilla que la encuentras en paperpop.mx en la parte de descargables. Vamos a empezar recortando nuestra plantilla con mucho cuidado y ya que tienes las dos piezas recortadas, cálcalas en tu cartón o cartulina sin olvidar marcar las líneas de doblez tal cual aparecen en tu plantilla. Debes calcar una vez la pieza más grande y dos veces la pieza más chiquita. Cuando tengas marcadas las piezas, recórtalas con un cúter o tijeras y con la parte de atrás del cúter marca las líneas de doblez. Vas a doblar los lados de tu tarjeta de esta manera, uno hacia adentro y el otro hacia afuera. Así te va a quedar la forma de un pino y es por ahí donde vamos a abrir nuestra tarjeta. Ahora vas a elegir el papel decorativo que quieras usar y lo vas a pegar a tu tarjeta poniendo un poco de pegamento en barra y presionando muy bien. Yo te recomiendo que vayas por secciones para que el pegamento no se vaya secando si lo pones en toda la tarjeta de una sola vez. Y bueno, esto del papel es opcional porque puedes usar cartulina de colores o puedes pintarle un diseño muy tuyo a la cartulina, ya sabes, tú ponle tu toque. Pero bueno, si usaste papel decorativo, cuando termines de pegar, corta el sobrante y te va a quedar algo así. Ya solo vuelve a marcar los dobleces de la tarjeta para que se pueda cerrar muy bien. También vamos a pintar nuestro pino. Yo decidí forrarlo igual con papel decorativo, esta vez un papel liso con algunos brillitos porque pues ya tenemos el decorado con letras rojas de atrás, pero tú puedes usar hojas de colores, pinturas acrílicas, periódico o hasta tela. Se pueden hacer muchísimas combinaciones diferentes y jugar con los estampados. Cuando termines te va a quedar algo así y la misma decoración que usaste para tu pino, úsala para las dos piezas pequeñas, cuidando que cuando las juntes de esta manera el decorado quede del mismo lado. Puedes también forrar o decorar esta parte de tu tarjeta que es donde va el texto. Yo usé el mismo papel con brillitos, pero en paperpop.mx te dejé también para descargar unos mensajitos que puedes pegar en esta zona. Después vamos a pegar las dos piezas pequeñas a los lados de tu tarjeta de esta manera. Vamos a utilizar silicón frío o algún otro buen pegamento porque esta parte la vamos a estar doblando y desdoblando mucho, así que necesitamos que pegue muy bien. Presiona mientras soplas un poco y deja secar. Ahora vamos a escribirle un mensajito. Si lo vas a hacer a mano, marca primero con un lápiz para que puedas borrar si te equivocas y luego usa plumones, tinta o pintura. Pero ya sabes que si te quieres ahorrar este paso, te dejé unos mensajitos en la página web de Paper Pop que solo imprimes y pegas. Después vamos a recortar una tira de papel china o papel crepé y vamos a retorcerla de esta manera. Así nos va a quedar un tipo cordoncito que vamos a moldear para que quede una curvita como esta. Y en ese cordoncito vamos a poner figuritas navideñas como por ejemplo esferas pequeñitas, piñatas, estrellas, copos de nieve o foquitos de Navidad. Esto le va a dar el toque diferente a nuestra tarjeta. Vamos a pegar las figuras con silicón frío tratando de guardar la misma distancia entre una figura y otra para que se vea todo parejito. Te va a quedar algo así y para pegar el cordón a tu tarjeta solo pon dos gotitas de silicón a los lados de esta manera. Pégalo y corta los sobrantes. Es muy importante que pegues el cordoncito cuando la tarjeta está lo suficientemente abierta para que se muestre bien tu mensaje. Por último, para cerrar tu tarjeta vamos a ponerle un listón. Vamos a marcar con el cúter una X de esta manera en los dos lados de tu tarjeta. Metemos un lápiz para abrir un hoyito y pasamos el listón por la parte de adentro. Hacemos un nudo para que se mantenga ahí, ponemos un poquito de pegamento y cortamos el sobrante. Dejamos un poco de listón por enfrente de la tarjeta, lo suficiente para poder hacer un moño y cortamos. Luego, en la parte del pino vamos a hacer otro hoyito, de preferencia con una perforadora para que salga bonito, y pasamos el listón por ahí.
Lo mismo hacemos en el otro lado de la tarjeta y así ya la podemos cerrar, aparte de que el listón hace que se vea más bonita todavía. ¡Y listo! Así quedaría nuestra tarjeta navideña. Puedes hacer muchas combinaciones de colores, estampados y materiales y hacer tu tarjeta todavía más especial. Sin duda es un detalle súper lindo, muy fácil y barato para regalar en estas fechas tan bonitas. Pues como pudiste ver, esta idea está muy fácil de hacer, así que yo te invito a que la hagas y que nos mandes tus fotitos. Yo te dejo mis redes por aquí, Facebook, Twitter, Instagram. Y recuerda que si usas Instagram para compartir tu foto, utiliza el hashtag PaperPop para que tu foto aparezca en la página web de PaperPop, en la parte de sus creaciones. Yo de verdad soy fan de estar viendo sus fotos en esa parte porque me encanta cómo le ponen su toque. Utilizan materiales que yo no utilicé y son muy, muy creativos al hacer sus ideas. A mí me encanta estar viendo eso. Y también si tú te quieres dar una idea de cómo ponerle un toque diferente a tu creación, puedes usar de ejemplo todas esas fotos que están por ahí en la página. Si no has visitado la página de PaperPop aún, ya sabes que todos los links te los dejo en la descripción del video justamente aquí abajito. Es paperpop.mx, dense una vueltita por ahí porque pronto vamos a tener cosas increíbles para ustedes, así que no dejen de visitarla. Tú y yo nos vemos en el próximo video aquí en PaperPop y te dejo un beso, atrápalo. Bye.